Que eso te lleva a batear, que tú tienes que aprender a convivir con los demás. Pero búsqueme, si la familia se reúne, por lo menos para cenar juntos. Y antes había que reunirse hasta para rezar el rosario. Porque había una familia. Siglo XXI. ¡Qué maldito siglo XXI! Por la música que tú tienes metida en la cabeza. Y esta mierda que está acabando con nosotros. Es que estamos así. Por esta vaina que estamos así hoy. Que lo primero que tú haces, cuatro familias. Que anoche aconteció otro hecho de feminicidio y siguen incrementando el aumento de las muertes de violencia intrafamiliar, que es la palabra correcta, no como dicen feminicidio, porque no hay homicidio ni nada de eso, violencia intrafamiliar, muertes entre parejas y exparejas. Entonces, ayer aconteció otro hecho más en La Canela, aquí en Santiago. El señor, conocido como Juan Guzmán, le quitó la vida. Tenemos la fotografía a una joven, jovencita, apenas 30 años de edad. Perdió la vida de manos del señor Guzmán. Otro caso más que se suma. A él le apodaban César, pero su nombre es Juan Guzmán. La joven, 28 años de edad, empleada de la clínica Corominas de aquí de Santiago. Y la forma en el cual ocurrieron los hechos es lo que sorprende a uno. Tenemos el video de una joven familiar de la víctima, que expresa su pesar en el momento del hecho y da a conocer de cómo fue que este señor, el señor Juan Guzmán, alias César, llamó y dijo, voy a cometer tal de... Cómo, él lo expresó, cómo iba a hacer la ejecución de esa joven. Muy lamentable esto. Y yo quiero que escuchemos la versión de esta familiar de la joven Otsisa y luego entre todos comentemos este incremento de estos últimos tiempos, de estos feminicidios. Adelante, Cristian. Después nosotros veníamos juntas de trabajar en la misma guagua y ella me dijo que él le había dicho, la llamó y le dijo, ay, que se despidiera de su familia. Ay, que si ella no iba a estar con él, ni iba a estar con nadie. Ay, ellos no querían meter los pesos. Ay. ¿Dónde laboraba la joven? Coromina. ¿Qué hacía ella en Coromina? Limpieza, trabajo. Ay. Bueno, en este momento estamos aquí por la marihuana. Miren, esa que está hablando ahí es una compañera de trabajo que él la llamó y le dijo que si no estaban juntos, él le iba a quitar la vida. Pero tenían 3 hijos y tenían 4 meses separados. Ahora bien, es un tema de analizar cómo los hombres se obsesionan de esta manera. Que llegan, él está prófugo, él emprendió la huida, no se sabe si se quitó la vida, dónde está o qué va a pasar con ese señor, con Juan Guzmán alias César, pero ya el hecho él lo consumó. Ahora, ¿qué pasa por la cabeza de los hombres? Los hombres creen que la mujer le pertenece, que son su posesión, y si no es con ellos, no es con nadie. Profesor Víctor Almonte. Lamentable este acontecimiento y otros acontecimientos que se están dando y que se van a seguir dando.
Yo creo que la sociedad tiene que revisarse, sobre todo los medios de comunicación. Ya es tiempo de que comencemos todos los comunicadores a enseñar, a educar en valores. Estos crímenes pasionales generalmente se dan por la falta de educación en valores, en la familia y en la pareja. En una pareja, si no existe una buena comunicación, se termina en un desastre total. Y en una sociedad bombardeada a diario en los medios de comunicación y en las redes, que lo más importante es el violentar las normas y reglas tradicionales, religiosas y culturales por reglas foráneas. Aquí se ha querido convertir, y no quiero decir que este sea el caso, sino en los medios de comunicación, que la liberación la hemos llevado al libertinaje. Y con mucha facilidad tú escuchas a comunicadores, ha enganchado a comunicadores, a prostitutas que usan los medios y la pantalla chica en las redes sociales para venderse y para justificarse. Y sus seguidores entienden que como ellas hacen lo mismo, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y no hemos adaptado a una falsa primicia. ¿Saben cuál? Todo el mundo lo hace, eso es normal. ¡No, mentira! El libertinaje que está aquí no se da ni en los Estados Unidos. Se da en una parte de New York. Pero cuando tú te vas a los demás estados norteamericanos, son más tradicionales, son más respetuosos a los reglamentos de la unión matrimonial. Generalmente el norteamericano blanco se casa con una novia que conoció en la escuela y es su mujer para toda la vida. La norteamericana blanca se compromete para toda la vida. Aquí hemos querido captar la porquería de la parte más baja y paupérrima de New York. Y aquí venimos a justificar que todo se puede hacer. Y no. Hay elementos en la formación cultural del individuo que no se puede cambiar porque viene desde hace más de 1000 años en la psique del hombre. Yo maldigo el hombre que es capaz de agredir a una mujer. Pero también maldigo a la mujer que es incapaz de respetar al hombre con el que ella admitió tener un compromiso. Lo de la canela tiene que servirnos a todos los padres para reflexionar, a todos los hombres y mujeres para reflexionar, para que este tipo de acontecimientos no sigan sucediendo. Pachá Production. Bueno, profe, yo le voy a decir a usted, la violencia está de ambos lados, porque en La Romana o en Barahona, no sé, también una dama agarra y mata a su esposo. San Pedro. Y en San Francisco también. Van varios este año. Oye, y en San Francisco también. Hace una semana, la semana pasada. Varios. Uno en San Pedro y uno en San Francisco. Que la violencia de feminicidio familiar está de ambos lados. Crímenes pasionales. Crímenes pasionales. Violencia familiar. Violencia familiar está de ambos lados, profe. Oigamos una cosa. En menos de 15 días. Sí. Se han matado más de 15
Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres. Entonces, un programa que se invirtió un dinero grandísimo cuando Domínguez Brito era el procurador de la República, que estaba Olga Dinán aquí, que era la fiscal de protección de niños y niñas de la violencia de género. Se gastaron unos cuartos con un programa que se iba a resolver con eso, que aquello que... El Ministerio de la Mujer ha gastado un pila de cuartos en todos los gobiernos. Protección contra las mujeres, las feministas. Profe, no es cuestión de que no hay conciencia. De campaña y conciencia. De conciencia y campaña. Es cuestión de que cuando una mujer ponga una denuncia, o un hombre, que no vaya y la quita, porque el hombre va y le lleva regalito y la mujer empieza a aceptarse. Profe, nosotros vivimos un caso en Pueblo Nuevo, que es el caso de Miguelina. Miguelina, sí. Que Miguelina puso 18 querellas a su agresor. Y Miguelina se llevaba de los familiares, quítale esa, quítale la querella, quítale este. 18. Y a las 19, ¿usted sabe cómo terminó ese bastardo, terminando de matar a Miguelina? Degollándola, llevándole la oreja, llevándole todo. Y se salvaron los hijos porque una amiga que estaba ahí lo sacó cargado y se lo llevó. Hoy fue a matar a todo el mundo. Profe, el agresor de mujeres, nosotros que somos hombres, se siente inferior cuando la mujer se mete con otro hombre y quiere quitarle la vida porque se siente más egoísta, envidioso. Profe, eso es así. Pero no hay que ponerlo sencillo. Miren lo que estamos aconteciendo en la farándula últimamente, en los últimos días. Ayer vi yo unas declaraciones de Alofoque que le dijo, escribió en su página: bueno, Amelia, hice lo que pude por ti, pero cuando te maten yo no tengo que ver con eso. Por o cuando vio, te hagan otro daño. Por usted vio. Ese deligo, ¿por qué? Porque lo más seguro, este tipo, el gordo, que se vio claramente, le dio una pecosá en la discoteca, ella sale haciendo un video diciendo, no, que era que yo lo estaba celando y que él no me agredió. Él sí te agredió. Y te pecoció en la discoteca. Pero ahorita, cuando vuelve y te lo repita, tal vez eso fue el que él vino, le pasó la mano, dijo, mami, mira, ten esos $10,000, porque el tipo tenía que cuarto, supuestamente. Le pasó la mano, le enchuló, y ella se olvidó de que pasó esa agresión. Pero ahorita, si el tipo viene y te picotea, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero ahí es sadomasoquista, ella le gusta que la golpee. Pues ya salió dando un video, diciendo que no, que eso no fue así. Que fue que él le empujó el vaso. Pero mentira, se vio claramente en el video. El caso, que hay un pecosón. El caso de Amelia, el caso de Tamara. De Tamara estaba. Lo de Tamara también. Bien, ahora haciendo. Porque ahí la farándula tiene dos vertientes: o es maltrato o es sonido. Lo de Amelia no es sonido. Lo de Amelia, fue un pecosón. Un pecosón en la discoteca. Sonó. Sonaba. Ya. Sonó. Él le dio su pecosón en la discoteca. Eso ha ido. Por ejemplo, suspendió a ella porque. ¿A dónde? Su jefe. Claro, porque él fue que lo denunció y ella lo que sale haciendo un video diciendo que no, que él no le dio. Ahora, Joni está dando su versión. Joni Estrella. Diciendo como que. Cristian. No va de acuerdo con lo que Amelia está diciendo ahí, que no la va a respaldar. Sí, pero que si ella no ejecuta ninguna acción contra él. No, y eso se quedó ahí. Eso se quedó en el aire. Señores, pero es que hay miles. Y ella lo que salió defendiéndolo. No. Hay miles de mujeres que son maltratadas y se quedan calladas. Seguimiento. No, porque por ese caso particular ya no queda seguimiento le van a dar. Hay una precosa ahí pública. Y sonó, no es que no tuvo sonido, sonó. Tú es que estaba y le escuchó. Yo estoy harto de esa vaina. Ahora yo voy a. Yo... Sí, no, harto tú no puedes estar. Tú no puedes estar harto. Porque tú eres un comunicador y tú lo que tienes que evitar los feminicidios. Pero tú no sabes lo que vas a hacer. Ah, bueno. No, no, porque, hola, amigo. Tú dices que es sonido. Saludos, primero saluda. Saluda. Hola. ¿Qué es esto? Hola, Fernando Padilla. Usted lo sabe. Aquí. ¿Cuánto yo te tiene? 37 años recién cumplido. Yo tengo 15 pico hablando de la misma vaina en contra del feminicidio. Aquí nadie está más que yo en contra del feminicidio. Incluso eso que yo digo de la pena de muerte fue más por los feminicidas. Porque hay muchos que se hacen los graciosos. Matan y van y quieren que tú le lleves a cuidar.
aquí se, en los primeros casos. ¿Tú se acuerdas, Machá, en el ensanche? Aquella vez, pues yo estaba un corajito, Víctor, entonces yo pregunté, ¿se acuerdan? De la 101 puñalada. El colmado, la, que era ahí, Enrique de Chan con Calle Nueva, ¿se acuerda? Sí. Mató al amigo, al otro. ¿Mató a tu hija? ¿El ensanche? Claro. La mujer que mataron ahí cantaba. Sí. Ella era artista, iba siempre a la paconchada de Ney Zapata. Entonces, ¿y eso hace cuánto? Y él, Rafael, el gordo, yo creo que está suelto. Pues ya tiene que haber estado suelto, hace más de 20 años. Bueno, mi hija no estaba nacida. ¿El de Bolívar fue eso? Sí, Bolívar. Ella tuvo un hijo. Eso salió. Cuando eso estaba. Eso no es lo que tú dices. Cuando eso sucedió, hasta que suceso. Sí, sí, sí. Se dramatizó. El de Colmado, que mató a los tres. Yo tengo un carajito. Fue en el Colmado después de la cafetería El Parque. Exacto. ¿De qué? Después de la cafetería y el parque. Eso hace años. El que Fernando está diciendo años. Pasa de 25 años. Eso tiene más de 30 años. Porque en el ensanche. Eso tiene más de 30 años. Ese que te digo. Ese. Porque mira. Para, te digo. Y desde ese tiempo. Yo no hablaba. Empecé a hablar por Radio Norte. Una pendeja. Pero otro mundo por pendeja de Chicabaquito. Estoy en contra de eso. O sea, no. El suceso ¿qué pasa con del con sí, caso? Pero en el caso con la figura pública, pero, que la suena. Sí. Entonces después viene indicación de mentido por el pudor, porque ella fue comunicadora. No, por el... Porque en el momento del coraje ella hace la rabieta. Ajá. Pero usted tiene que entender que usted no es una madre de casa, una muchachita que trabaja en una banca, ni una carajita de la que trabaja en zona franca. Que a usted todo el mundo le va a decir, fulano, ¿y qué pasó? Es una figura. Entonces usted es una figura. Hacer figura pública, eso va a sonar. Entonces, eso va a ser por el pique, la euforia, ¿me viste? ¿Y lo de Tamara, tú crees que fue mentira? Porque ahora ella dice. Ella dijo ahora que era un experimento social. Ah, un experimento social. Que la estaban grabando, pero entonces no coincide ni con el video, ni con la ropa del marido, ni nada. Ahora ella dice que fue un experimento. Y nada coincide de lo que estaba ahí. Vaya que. Adelante, Junior. Miren, señores, yo lo he escuchado y lo he escuchado callado. Mm-hmm. Voy a decir por qué. Saludos, pueblo, que me han dejado saludar. Miren, señores, este país, ya a mí no me preocupa mucho los feminicidios. Ustedes dirán, se está volviendo loco. Yo vengo gritándole al viento que aquí hay que crear un ministerio de familia y desbaratar toda esa basura que hay cosas ahí. Voy hacia allá, lo escuché callado. ¿Qué tú vas a hacer con el ministerio de familia? ¡Pero escúcheme! Dale. Si usted quiere hablar usted solo en esta mierda, me dice, lo dejamos las 2 horas. Dale. Yo lo escuché callado 3 horas que usted tiene ahí. Dale. Mira, hermano, lo más preocupante que en esta semana sale un informe del Ministerio de Educación de más de 20.000 casos de niños violentos en escuela. Todos esos son golpeadores de mujeres ahorita y mujeres golpeadoras de hombres. Y no está haciendo nada. Lo grave del caso es que ya hasta los medios de comunicación lo estamos volviendo. En disparatoso de eso que estamos permitiendo que esté pasando. Lo grave del caso es que pensamos que la violencia la íbamos a parar con charla. No tratando el tema desde abajo. Lo grave del caso es que usted está observando que este año se ha incrementado la muerte de qué. De personas con 2 pesos. Lo mandan a matar los hijos. Lo mandan a matar el amigo. ¿Qué se llama todo eso? Descomposición social total. Nada más ya no una pareja. Y si un Estado, si un país tiene una descomposición total, señores, ¿qué es lo que hay que hacer? Es empezar a tratar el tema desde abajo, de la raíz, de donde es. ¿Cuántos años se va a tardar eso? Bueno, los malditos años que se quiera tardar, pero ¿cuántos años nos estamos tardando? Y desde que yo tengo uso de razón, que cumplí 40 años, estoy viendo hombres maltratando a mujeres. Desde que yo tengo uso de razón, estoy viendo que matan mujeres todos los años. Y que lo único que se hace es que se llevan flores al cementerio. Y que tenemos una ministra, antes secretaria de la mujer, que todos los años tiene muchísima gente del partido de turno nombrado. Y cobrando buenos cheques. Y comiendo en buenos hoteles, dando charlas. ¿Y qué va a evitar que el ministro que pongan en el Ministerio de Familia esté haciendo charla, esté comiendo buenos cheques, esté haciendo charlita de droga, charlita de violencia? Esto lo va a evitar eso. Lo primero que usted tiene que hacer es respetar el turno, que no le toca a usted todavía, que usted es moderador. Es lo primero que usted tiene que hacer, que desde ahí comienza la violencia.
Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Lo segundo que usted tiene que hacer es que si usted busca la ley obsoleta que aquí tenemos de protección a la mujer, la ley obsoleta del Ministerio de Mujer, cuando usted cambie esa ley y busca abordar desde la familia, señores, miren, recuerden, quizá usted lo recuerde, Pachá, estamos en mayo, ¿verdad? Búsqueme cuál juventud ha ido a cantar las flores a la Virgen, que no iban todos los muchachos de los barrios teniendo que ir. Aquí. ¿Cómo que aquí? Eso te llevaba a que tú tienes que aprender a convivir con los demás. Pero búsqueme, si la familia se reúne, por lo menos para cenar juntos. Y antes había que reunirse hasta para rezar el rosario. Porque había una familia. Siglo XXI. ¡Qué maldito siglo XXI! Por la música que tú tienes metida en la cabeza. Y esta mierda que está acabando con nosotros. Es que estamos así. Por esta vaina que estamos así hoy. Que lo primero que tú haces, cuatro familias. Y no se saben decir yo, papi. Lo único que están es. ¿Van a cenar? Espérate que todo esto está mal. Señores, esa es la vaina que nos está acabando. No hay violencia entre maridos, no hay violencia entre mujeres. ¿Tú sabes lo que hay? Una maldita sociedad de payasos. ¿Y qué tú vas a hacer con ella? Cambiarla. Cambiarla. Yo quisiera tener poder para hacer lo mismo que hizo el doctor Balaguer con Eusebio López. ¿Tú sabes lo que hizo Eusebio López? Va, señor presidente, dígame. Mire, que el seguro social, que es una corrupción, que eso se está acabando. Ok. Está nombrado usted director de seguro, a ver qué es lo que usted va a resolver. Yo quisiera ponerte a ti ministro de esa vaina. ¿Para ver qué diablo tú vas a hacer? Oye, hermano, mire. No, primero que le dije ahorita, aprende a escuchar. Que a usted lo escucha. Aprende a escuchar. Le dije que la maldita ley de soleta, hasta que no la cambien, voy a poner al diablo.